Bueno, en el segundo piso o en la cámara lunar que se llama de la onda encantada del humano, que como decíamos, estamos expandiendo la libre voluntad, la sabiduría y la influencia, aparece el King 93, cierto que se llama Caminante del Cielo Lunar Rojo, que es un portal de activación galáctica y nos invita a identificar cuál es el desafío, ¿cierto? ¿Cuáles son los obstáculos a los cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar o los retos a los que vamos a tener que enfrentar para poder desarrollar este propósito de la libre voluntad de la expansión de la libre voluntad. ¿Qué es lo que nos dice el KIN 93? Nos dice, yo polarizo con el fin de explorar, estabilizando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la fuerza vital, que es el poder de la serpiente, ¿cierto? Y soy un portal de activación galáctica entre mí, recordándonos que estamos dentro de uno de estos 52 portales de activación galáctica. Como decíamos, el tono lunar en todo donde encantada identifica el desafío. Nos dice cuáles son los obstáculos. Vamos a tener que hacer algo para poder expandir este propósito de la libre voluntad. Y el caminante del cielo nos invita a activar la acción de explorar, es decir, vamos a tener que salir a explorar cosas nuevas, ¿cierto? Vamos a tener que estar atentos con la vigilancia, es decir, vamos a tener que estar atentos a lo que está sucediendo con este proceso expansivo para que para poder eh, activar, de, valga la redundancia, el poder del espacio, ¿cierto? Vamos a tener que tener el espacio necesario para poder activar esta libre voluntad, este propósito, y de esta manera poder expandirlo hacia el poder del florecimiento de la semilla. Que en el fondo aquí, en, el, en, el, en, el, en lo que nos dice la cámara lunar, nos dice que va a estar conectado con la cámara rítmica, que en el fondo la igualdad la va a entregar el poder de la navegación. Y luego con el, 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 como el, el, ah, el tono planetario de la manifestación lo vamos a manifestar como un nuevo proyecto, como un nacimiento, la nutrición que representa este, este sello del, del dragón. Entonces, estamos planteando un propósito, un, 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 un propósito para expandir, ¿cierto? Expandir esta libre voluntad para poder hacer lo que de verdad queremos hacer. Pero para eso tenemos que explorar el espacio. Y el espacio eso significa tanto externo como interno. Internamente significa buscar en nuestro interior lo que de verdad queremos hacer. Ese va a ser nuestro desafío. Y hacia afuera, cuando estamos haciendo un proyecto, ese proyecto queremos lanzarlo al mundo. Entonces tenemos que también de alguna manera saber qué es lo que el mundo está esperando de nuestro proyecto, para que así podamos tener claro cuáles son los retos y cuáles son los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar en este proceso de expansión. De el humano amarillo, ¿cierto? De, de, de la onda encantada del humano. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, el, el, el caminante lunar está guiado por el, la serpiente lunar con su poder de la fuerza vital, es decir, la, la, en este proceso de expansión, ¿cierto? En este proceso de, de, de encontrar el desafío, vamos a tener que tener mucha energía, mucha fuerza. La serpiente re, re, representa la fuerza vital, a la sangre, al, al cerebro reptiliano, al cambio de piel. Por lo tanto, estamos en un proceso de transformación y en este proceso de exploración interno vamos a tener que salir o surgir cambiados, ¿cierto? De alguna manera, o transformados, que es lo que nos va a decir la serpiente, ese es el camino. Para lograrlo, vamos a tener el apoyo del poder de la muerte, es decir, dejar, soltar, dejar lo que estábamos anteriormente para poder transformarnos en un nuevo ser. Y el enlazador de mundo nos va a dar esa oportunidad para poder igualar y poder trascender esta muerte, ¿cierto? Este miedo a la muerte, que en el fondo es lo que nos mantiene encerrados, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos encerrados en, en, en pandemia por el miedo a la muerte, ¿cierto? Eh, en cuanto al, 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 al desafío, va a estar de, representado por el poder de la abundancia. Es decir, este proceso de expansión, este, este reto al que tenemos que, 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 que enfrentar, vamos a tener que tener recursos. Los recursos son la abundancia, tanto material como espiritual. Espiritual, en la calma para poder hacer lo que tenemos que hacer y en los recursos para poder movernos. El mundo hoy día se mueve a través de, 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 de los recursos materiales, por lo tanto vamos a tener que contar con lo necesario para poder generar este proyecto, para poder generar este cambio y de esta manera poder cumplir este reto expansivo. De verdad somos libres en el mundo material cuando contamos con los recursos. Si no tenemos recursos en el mundo material, nos vemos no abundantes, nos vemos, no, vemos como se llama en pobreza. Por lo tanto, el desafío va a ser que cuando estemos expandiendo, estemos conscientes de que tenemos que contar con los recursos necesarios para hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo. El poder oculto del de caminante del cielo es el poder de la elegancia, que es el de la estrella, porque en el fondo, en este proceso expansivo de autoconocimiento y de expansión, tenemos que buscar al artista interior. Tenemos que saber qué es lo que nos hace diferente, qué es lo que en general no, nos hace eh, distintos. Ese poder del, de, del, de, de la estrella, de la elegancia, nos permite que podamos expandirnos de una manera pura, de una manera consciente, en donde todo proceso que nosotros vivimos está relacionado con algún tipo de proceso artístico. Entonces Estamos ya en el, en el desafío. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los obstáculos? Este obstáculo es expandirse. Y para expandirse, vamos a tener que estar con la guía, que es el plasmo de la energía necesaria, sin miedo a la muerte, con el fin de reunir nuestros recursos para poder buscar ese artista interior y en este proceso de maduración, de refinación del castillo blanco, poder llegar de esta manera al código, ¿cierto? A la semilla, que es lo que estamos buscando con este proceso expansivo de la onda encantada del humano. Vamos hacia el siguiente piso.